El microcentro de la ciudad, de Cutralcó, hasta ahora de lo que hemos contado, 8 personas sin barbijo, el resto de los vecinos, todos utilizando el tapabocas, un elemento indispensable y básico para el coronavirus. Allí va un chico más, 9, con el barbijo en la mano, como es visible. Bien, esta es la situación en la ciudad de Cutralcó. Allí viene una mujer más, también sin barbijo, 10. En esta tarde de lunes a las 18:30. Mucho movimiento en la ciudad. En líneas generales, muchos vecinos caminando por el centro de la ciudad. Grupos de jóvenes, los chicos en su mayoría con barbijo, otro grupo que no lo porta. Lo que no se ven son controles de ningún tipo, ni de policía, ni ningún otro tipo de control. Una tarde de temperatura cálida, espectacular para pasear por el centro de la ciudad. Hay gente en las confiterías. Allí se respeta la distancia social. Pero bueno, hay grupos. Los ciclistas también, hay algunos que portan barbijo y otros que no lo llevan. De todos modos, bueno, es decir que por amplia mayoría los que portan barbijo son más notorios, ¿no es cierto? Por amplísima mayoría, el grupo que no porta barbijo es cuantitativamente menor. En un momento en que desde el hospital se comienza a advertir que, bueno, hay un aumento de casos. Esta es la situación en el centro de la ciudad de Cutralcó esta tarde de lunes, previo a la Navidad, una tarde hermosísima para pasear por la ciudad y eventualmente efectuar las compras navideñas con anticipación. Roque Carlos H. Rodríguez de la ciudad de Cutralcó, en el microcentro de la comarca petrolera. Mucho movimiento en la soleada tarde. Allí hay otra persona más sin barbijo. 11 en los 15 o 20 minutos que se hizo este informe. 11 vecinos sin barbijo.